Buenos días, bienvenidos a mi rutina de estudio. A ver, quiero aclarar que yo no os voy a enseñar cómo estudiar, ni mucho menos, porque cada una tiene su método, su forma de organizarse. Simplemente os lo voy a enseñar porque es algo que a mí me gusta ver y es algo que también me habéis pedido muchísimo. Y también, a la vez, os voy a contestar preguntas que me habéis hecho muchísimo. A raíz de ver mis vídeos y demás, y la más famosa de todas, que yo, si no la he contestado y no lo he explicado y no lo he dicho 30.000 veces, no lo he dicho, pero entiendo que hay gente nueva, entiendo que hay gente que en ese momento a lo mejor no necesitaba esas pastillas para estudiar, que no son pastillas, que son realmente vitaminas, y que yo las tomo desde que empecé primero de carrera y las sigo tomando. No las tomo todos los días, ni mucho menos, simplemente pues los días que estoy más cansada, los días que digo, madre mía, tómatelas. Y son las Veroca, luego la enseño y demás. Así que nada, me voy a poner a estudiar. Así que nada, que voy a empezar con el vídeo. Si os interesa, pues quedaros a verlo. Bueno, primero de todo me he maquillado. Yo jamás de lo jamás se me voy a maquillar para estudiar, a no ser que me vaya a la biblioteca, pero es que estoy apareciendo por YouTube. Nunca se sabe quién te ve. A lo mejor Mario Casas. Oye, va a empezar un máster de algo y necesita para motivarse una rutina de estudio y me va a ver. Entonces, mira, chica, un poquillo, no voy a salir preciosa, pero un poquillo con buena cara. Lo primero que yo hago es ordenar el escritorio, porque obviamente no siempre lo tengo ordenado, de hecho tengo muchísimos papeles, y lo ordeno porque necesito como espacio ordenado, aunque yo no sea ordenada, necesito que para estudiar que esté ordenado, y que obviamente tenga espacio para estudiar, para poner las cosas, que luego se desordena muchísimo. Meto todos los papeles, las fichas, para arriba, para abajo. Entonces al final del estudio el escritorio está hecho un caos. Pero obviamente para empezar a estudiar, el escritorio que esté ordenadito. Organización fundamental. O sea, yo normalmente los domingos lo que hago es apuntarme en la agenda el horario de toda la semana de la tienda, para así verme cómo me organizo en cuanto a YouTube y en cuanto a los estudios. Trabajo por la tarde, pues sé que la mañana es de estudiar. Y si trabajo por la mañana, sé que por la tarde es de estudiar. Así que bueno, más o menos me voy organizando así. Lo más importante, a ver, porque es algo que me preguntáis muchísimo, ya os lo digo muchísimo, muchísimo, y siempre en mis rutinas de estudio, de mañana, de tarde, lo que sea, siempre lo he enseñado, pero bueno, aquí están, son las Veroca. No es un medicamento. Si tenéis problema de, o sea, en plan que os ponéis muy nerviosas a la hora de tomar, por ejemplo, un Red Bull, un café y tal, pues mira, os aconsejo que os vayáis al médico primero y os digan si podéis tomar estas vitaminas, pero ya os digo, son vitaminas, no es un medicamento. Os podéis tomar una al día, yo he hecho la burrada de tomarme dos y no me ha pasado absolutamente nada, pero tampoco es aconsejable, es una al día y ya está. Y son las Veroca Boost, ¿vale? Te vienen 15 comprimidos, hay las de que te vienen 30, yo compro siempre estas, las de 15, a veces he comprado las de 30, y estas me cuestan 10,50 en la farmacia y no necesitan receta médica, ni mucho menos, es que ya os digo, no es un medicamento. Y estas son las de rendimiento mental y físico, que actúa en 30 minutos, entonces vasito de agua, os tomáis la Veroca. Yo os lo digo, no me las tomo todos los días porque yo pienso que si me las tomara todos los días llegaría un momento que no me haría efecto, que es como a mí por ejemplo el Red Bull no me hace efecto porque lo tomo muy seguido, tengo que evitar tomar Red Bull, lo sé, mirad, esta es la pastillita efervescente de esto. Y ya está, y esperáis a que se derrita y os la bebéis, y os lo bebéis. A mí, por ejemplo, me gusta el sabor, hay gente que no le gusta, pues con paciencia. Pero yo de todas las que he probado, que hay de Memory, luego Farmatón, Complex y tal, para las Veroca son las mejores, son las que me han ido mejor. Y bueno, ya os digo, actúan en 30 minutos, sí que te ayuda a concentrarte. Y ya os digo, está rico, a mí me encanta. Y voy a empezar tema nuevo, bueno, tema nuevo, no, nunca es un tema nuevo, por lo menos los he visto todos, lo llevo mejor, otros peor, pero os dije en otros vídeos, en un blog creo que era, que me volví a imprimir muchos de los temas porque los tenía demasiado subrayados, o sea, yo subrayo muchísimo y a la hora de hacer el repaso lo veo súper subrayado, me cuesta muchísimo más que se me quede, entonces me los volví a imprimir, que os voy a hablar de una copistería online que tampoco es colaboración, que os la voy a dejar en la cajita de información porque muchísimas me estuvisteis hablando sobre cuál era esta copistería, porque aquí en Mallorca imprimir es súper caro. Yo en Jerez no tenía este problema, en Jerez me lo encuadernaban y me lo imprimían barato. Yo imprimí 500 páginas, la encuadernación era gratis y me costó unos 20 y algo, y me costó un poquito más porque yo era de Mallorca y por
tú sabes, por el transporte. Y en 2 días lo tenía en casa, así que está genial. Y hoy me toca el tema 7, que es la organización y competencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y las audiencias provinciales. Así que voy allá. Es un tema cortito. Tiene 28 páginas, pero bueno, no es uno de los temas más feos, ni mucho menos, así que vamos allá. Lo primero que hago yo es leerme el apartado, por ejemplo, el apartado 1, que es la organización y competencia del Tribunal Supremo. Luego subrayo lo más importante y voy al apartado 2, al apartado 3 y al apartado 4 y luego me hago el esquema del temario en estas fichas de aquí y luego ya me pongo a estudiarlo a tope. Yo sé que hay gente que estudia las oposiciones desde la ley y que por temario no, que es más lento y demás. Bueno, esta es mi forma de estudiar. A mí el temario me lo proporciona la academia. Y bueno, no sé, o sea, es mi forma de estudiar. Ya os digo que no soy ejemplo de nada ni de nadie, ni estoy diciendo que tengáis que estudiar así, ni mucho menos unas oposiciones, pero yo la estudio así y ya está. También muy importante que yo os recomiendo, que también llevo utilizando muchísimos años, son los tapones para los oídos. Aunque estéis solos y no haya absolutamente nadie, porque es verdad que yo empecé a tomármelos porque yo estaba en un piso de estudiantes y obviamente pues no todas estudiamos a la misma hora, yo me los ponía, pero he notado que poniéndome los tapones aunque no haya nadie, o sea, a lo mejor en mi casa hay gente y están viendo la tele, pues me viene bien, pero a lo mejor estoy absolutamente sola o en la biblioteca y me los tengo que poner sí o sí, porque es verdad que me ayuda mucho más a concentrarme. Algo que yo siempre, siempre, siempre hago también para no levantarme es mi botella de agua, porque si no, tengo la excusa de levantarme tropecientas mil veces y no cunde, y yo el tiempo lo tengo limitado, así que el agua siempre en el escritorio y así evitamos levantarnos tropecientas mil veces. Obviamente os tenéis que coger algún descanso. Yo, como tengo mi tiempo limitado, pues tampoco me puedo coger mucho y comer. ¿Qué es sano? No. ¿Pero que está bueno? Mucho. Mis básicos para hacer los apuntes, obviamente subrayadores, y yo utilizo desde que salieron los Stabilo Pastel y bolis, sobre todo de estos así de punta fina, negros. Así. En plan, negros tienen que ser. Porque azul como que no. Y sí o sí también para los títulos, un rotulador negro. Y estos son mis básicos para hacer los apuntes. Subrayadores, sobre todo los bolis negros y los rotuladores. De estudio, espero que os haya gustado, que ya os digo, no soy ejemplo de nada ni de nadie, seguramente hago mis fallos estudiando y demás. Como os he dicho, tengo el tiempo limitado para estudiar, de hecho me voy ya porque tengo que comer rápido y me voy para el trabajo. Si os gustan este tipo de rutinas y queréis más rutinas en el canal, dadle like y así yo ya lo sé. Gustado, que mucha suerte a las personas que estáis en exámenes, que creo que sois unas pocas, y que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo.